Vamos a trabajar este punto que es muy parecido a un punto tipo elástico, una malla bien que se puede jalar. Vamos a trabajarla, vamos a aprender cómo se hace. Para esto tenemos que hacer una cadeneta de 10, de múltiplo de 10 más 5. Entonces comencemos. Para nuestro caso vamos a ponerle 25 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Ok? Son múltiplo de 10 más 5. Y adicionalmente le vamos a poner una cadena para poder voltear. Comenzamos. En la primera cadena, dejamos la primera cadena y vamos a hacer un medio punto, dos medios puntos, vamos a hacer cinco medios puntos. Dos, tres, cuatro y cinco, uno seguido del otro. Ahí están los cinco. Ahora, vamos a hacer cinco cadenetas. Uno, dos, 3, 4 y 5. Ahora vamos a dejar 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la número 6, a partir de ahí vamos a volver a comenzar con los 5 medios puntos. 2, 3, 4 y 5. Nuevamente dejamos 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos 1, 2, 3, 4, 5. Y en la número 6 vamos a trabajar a partir de ahí 5 medios puntos. 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ahora vamos a levantar una cadena para la altura y 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Volteamos nuestro tejido, saltamos estos 5 medios puntos y donde está el espacio vamos a hacer 5 medios puntos sobre las cadenas. 2, 3, 4 y 5. Volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a volver a saltar los 5 medios puntos y nos vamos al espacio de las cadenas y hacemos nuevamente 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el primer medio punto, aquí vamos a hacer un medio punto. A ver, así se ve nuestra segunda hilera. ¿Ok? Ahí están los espacios. Así vemos nuestra segunda hilera. Trabajamos uno para la altura y comenzamos. En las cadenas hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Acá tenemos medios puntos que hacemos cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos al espacio de las cadenas y hacemos medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vemos aquí los medios puntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las cadenas. Y comenzamos con las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos los medios puntos y empezamos a hacer 5 medios puntos en las cadenas. Ojo que aquí vamos a hacer 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer uno más en la cadena que hicimos para la altura. Ahí está. Levantamos una cadena para altura y 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas.
Y saltamos los medios puntos y nos vamos nuevamente a las cadenas. Y son nuevamente 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos los medios puntos, vamos a las cadenetas y son nuevamente 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente hacemos lo mismo, saltamos los medios puntos y vamos a hacer cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Y empezamos en el primer punto. Y hacemos medio punto ahí para mantener nuestra altura. Levantamos nuevamente una cadena y volteamos. ¿Qué hacemos aquí? Perfecto, los 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué hacemos aquí? Saltamos los 5 medios puntos y hacemos 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. En las cadenetas, ¿qué hacemos? Medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a saltar los medios puntos con cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Saltamos nuestros medios puntos y hacemos en las cadenetas nuevamente medios puntos. 3, 4 y recuerden que aquí se hace la quinta y una más para la altura. Ahí está. Este es nuestro trabajo. Nosotros lo vemos así, pero si se fijan, así se ve cerradito, pero también se puede estirar un poco. Esto queda genial para hacer chales, para hacer pashminas y para hacer chalinas. Queda perfecto este tipo de tejido. Espero que le hayan gustado. Disfruten tejiendo.